Camila Gil, bienvenida a paisadeportes.com. Te hablemos de lo que fue esa experiencia en Francia. Fue una experiencia demasiado buena. Para mí fue un sueño hecho, pues fue un sueño hecho realidad. Aparte de que quedé tercera, sentí que mis papás hicieron mucho esfuerzo y que ameritó todo el esfuerzo. Bueno, tener la posibilidad también de estar con los corredores élite, no se ve todos los días, ¿no? Sí, señor, eso es, es muy bueno para nosotros porque ellos tienen muchas cosas que contarnos y muchas cosas que decirnos y nosotros cada día aprendemos más de ellos. Para muchos era como la primera experiencia internacional. Sí, la verdad sí, aunque para mí era la segunda porque fui a Panamá en el 2007, creo que fue, entonces esta sería la segunda. Bueno, conocer pistas de otra parte también, porque es que Europa es otro cuento, ¿no? Sí, es demasiado bonito, Francia es demasiado bonito, París es hermoso y sí, para mí fue un sueño. Bueno, y como club, para ustedes también hacer parte de esta celebración, porque 20 años no se cumple todos los días y en el momento en que están ustedes, ¿no? Sí, no sé, todos los días y además que gracias a esos 20 años llevaron a tantos deportistas a participar en Francia. Bueno, ¿ya sabes de pronto de qué otras actividades van a tener o qué? No, no tengo ni idea, pues vamos a seguir participando en los campeonatos nacionales aquí pues todos los años, como siempre lo hacemos de costumbre y ya, pero no tengo ni idea de otra salida internacional.